Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La USMIF indicó que de enero a julio la exportación cárnica bovina de Estados Unidos cerró con un desempeño a la baja de 11% versus el mismo lapso de 2022. Sin embargo, esto no impidió que el comercio hacia México aumentara 17% para posicionar casi 120 mil toneladas en este periodo. A través de un dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, se impulsará el consumo de leche a través de Agricultura y Segalmex. Esto como un alimento completo, fuentes de proteínas, calcio y vitaminas. Se busca complementar esos 50 litros de consumo per cápita faltantes que recomienda la FAO. Con 109 millones de hectáreas para la ganadería en México, desde la Secretaría de Agricultura se apuntó que esta actividad tiene potencial de ser aliado en contra de la crisis climática. Se buscaría sumar a todos los productores con énfasis en pequeños y medianos ganaderos. México creció en casi 20% sus importaciones de res, reportó el GCMA. Con adquisiciones cercanas a las 130 mil toneladas, se tuvieron que destinar casi 965 millones de dólares para ello, 29% más que en la comparativa de los primeros 8 meses del año anterior. La ganadería sinaloense está desarrollando proyectos para proteger al sector de los efectos de la sequía. Desde la Unión Ganadera Estatal se considera que la producción hidropónica para alimentar el ganado podría paliar la escasez de forraje en la localidad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.